Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marta Rosa Preciado Delgado, presidente de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Vengo a realizarles una cordial invitación a nuestro 26º Congreso Internacional, Maestro Enrique Echavarría y Pérez, que se realizará en Acapulco, Guerrero, del día 17 al 20 de abril del 2022. Esto es el reencuentro con amigos. No faltes, te esperamos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Ya hace mucho que no estaba por aquí, pero ya los extrañaba yo mucho. ¿Cómo les ha ido a todos? Bienvenidos todos. Doctor Copín, ¿cómo está? Qué gusto de verte. Gracias, con el gusto de acompañarte como siempre y con nuestro excelente invitado del día de hoy, un gran amigo del Colegio Nacional y un gran amigo, yo creo que de toda la odontología, ¿no? De toda la odontología del país. Así es. Tenemos al doctor Enrique Edwards, amigo del colegio, amigo de la facultad, amigos de todos nosotros y muy, muy, muy querido. Doctor, bienvenido. Gracias, Lili. Toñito, buenas noches. Pues para mí es una noche muy afortunada. Vengo a mi casa a invitarlos a participar en el anuario fotográfico de la odontología. Así es. Más adelante vamos a platicar del tema, pero mientras vamos a hablar algo de las efemérides. A ver, un día como hoy, en el año de 1877, Thomas Alva Edison descubre o da a conocer el fonógrafo. Él en Estados Unidos estaba a la cabeza del desarrollo tecnológico entre 1860 y 1890. Dicen que Alva Edison tenía como registrados como 1500, ¿no? Inventos, que la mitad eran de él y la otra mitad no eran de él, pero que él se los hacía como propios, ¿no? El fonógrafo fue la primera invención de Edison que tuvo gran cobertura de prensa, recibiendo altos elogios de prominentes publicaciones como Scientific American y Harper's Weekly. Edison era en una hora un héroe nacional e incluso se le concedió la Legión de Honor del gobierno francés. El fonógrafo utilizaba una trompa para recolectar el sonido, canalizándolo por un diafragma de sonido conectado a un estilo. El estilo pulsa. Es como un estilete, ¿no? Más bien, ya sea un tambor cubierto de papel metálico o un cilindro de cera. Cuando el cilindro o tambor giran, el estilo a media vibra con el sonido crea un surco en el tambor. El sonido puede volverse a tocar girando el tambor en la dirección opuesta para que el estilo produzca el surco o sonido que se amplifica por medio del diafragma y la trompa. Las primeras grabaciones se hicieron por medio de papel metálico, cubriendo el tambor de 10 centímetros de diámetro. El tambor estaba fabricado a mano y la máquina fonográfica hacía surcos en el papel metálico. Para 1888 se habían estandarizado los cilindros de cera de 5 centímetros. El tiempo promedio de duración de las grabaciones era entre 2 minutos y 2 minutos y medio, a 160 revoluciones por minuto. Edison dijo: "Nunca he estado tan asombrado en mi vida. Siempre sentí temor ante las cosas que funcionan a la primera". Además, Edison era casi sordo. Sordo. Era sordo, ¿no? Entonces era lo que comentaba, ¿no? Como una persona que no escuchaba bien podía ser. Y además, lo más divertido de esto es que su primera prueba ese día, como dice, un día como ayer, no como hoy, el 21, fue su voz recitando Mary Had a Little Lamb. Ah, sí. Sí, María tenía un corderito. Vale. Sí, entonces imagínense. Y sí, es cierto, es que se volaba mucho los inventos, sí, ¿no? Sí, tenía la mitad disque de él y no era de él. Sí, creo que a Nikola Tesla creo que le voló varios, ¿no? Dicen que es el gran Edison, es muy reconocido y el más olvidado, y la verdad, injustamente olvidado, es Nikola Tesla, sí, ¿no? Claro, sí, claro, así es. Oye, pero fíjate, en 1870, estamos, ¿qué? En 2021. Uh-huh. O sea, la tecnología nos rebasó. Sí, claro. ¿No? Estamos, qué bueno, en otro nivel. Qué bueno. Sí, claro. Pero oye, como que estás a punto de alcanzarla y ya tienes otras cosas. Y luego otro y ya tienes más, ¿no? Como que nunca llegas. No, yo pensaría, ya llegamos, ahorita que hablabas de las cámaras, ¿no?
O sea, ¿qué más le puedes poner una cámara? O sea, ¿qué más le puedes sacar a una cámara de la, este, yo creo que cuando nació Luis Antonio... Ya vendrán nuevas, verás que sí. Sí, sí, claro, cuando nació Luis Antonio tenía una cámara rudimentaria de esas todavía de rollo, que era muy bonito revelarlas. Revelarlas, sí, era una... Era padrísimo revelarlas, porque había que la temperatura ponerla, sí, 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 de los líquidos y todo. Sí, y tenían un celular que sacaba las fotos más borrosas que cuando me quito los lentes, ¿no? Sí, y ahorita... Los celulares sacan unas fotos que dices, parece... La televisión parece que estás frente de... Sí, por supuesto. De, les haces así, te van, sí, diciendo... Sí, te quitan los balazos de Mel Gibson. Sí, claro. Sí, la verdad que sí, pero ¿cómo avanzar la tecnología? Como dices tú, qué bueno. Sí, qué bueno. Pero sí nos rebasa. Sí, qué bueno. Aquí la pregunta sería, ¿cuál ha sido el mejor invento? Sí. Yo creo que hay dos puntos de partida para la evolución de la humanidad, pensándolo un poquito románticamente, bien, ¿no? Échale. Sí, la rueda. La rueda. Sí. Y la combustión. A partir de la combustión, poder generar motores de combustión interna y bueno, motores de vapor yo me y todo. Fui al fuego, fíjate, yo pensaba, sí, que rueda y fuego. Por eso, rueda. Lo que produce la combustión, por eso decía yo combustión, sí. Claro. Sí. Pues yo creo que también uno de los más importantes conocimientos es la tinta, porque por medio de la tinta empezaron a escribir y empezaron a hacer los libros y empezaron a comunicarse y a... ¿No has visto en Teotihuacán cómo tú te sientas junto a uno de los artesanitos que están ahí, uh-huh, y agarra la cochinilla, que yo pensaba, sí, que era la cochinilla, pinta. Sí, y la huele y te hace un color, saca una tintura, un polvo que sacan, que traen de España, uh-huh, y también sacan otra tintura de otra plantita, saca la tintura, ¿no? Sí, uh-huh. Y creo que lo que ha favorecido a poder transmitir la cultura ha sido la tinta, como bien dices, y la escritura, ¿no? La escritura. Sí. A veces en las películas más tontas se encuentra uno las frases más, sí, bonitas. Sí, cierto. Sí, en la película esta de El día después de mañana, uh-huh, cuando están quemando libros para calentarse, estaba un tipo, uno de los bibliotecarios con una Biblia de Gutenberg, uh-huh, y la tenía agarrada y una muchachita le dice, ¿y por qué tienes esa? ¿Crees que Dios te va a salvar? Le dijo, no, yo soy ateo, pero si este es el fin, uh-huh, del mundo, quiero conservar una de las... Esta es la primera muestra de la escritura y de la imprenta, o de la forma de escritura humana, en la cual, a través de la cual podemos transmitir el conocimiento, sí, de generación, supuesto, en generación. Entonces quiero llevarme un pedazo de eso, ¿no? O sea, sí, bueno, ya le puse yo un poquito de lo mío porque no me acuerdo exactamente. Oye, pero... Hitler también mandó quemar todos los libros, sí, sobre todo los de los judíos. Sí. Sí, porque es la forma de borrar todo, ¿no? La famosa biblioteca de Alejandría. Sí, qué tristeza. Sí, qué tristeza eso. Sí. Cuando llega, esperemos que no invoquemos locos, pero cuando llega un loco que quiere controlar, la mejor forma de controlar es borrando la cultura, borrando las... Sí. Hasta me supo. Sí. Pero sí... Yo concuerdo totalmente contigo, ¿no? La rueda y el fuego y todo lo que salió a partir del fuego. Y sigue evolucionando el hombre, porque esos viajes a la luna. Bueno, que ya cualquiera puede ir, ¿no? No, y Marte, todavía la luna era nuestro satélite natural, pero ese viajecito al planeta rojo. Sí, las fotos que mandan de Marte, ¿no? Yo saco fotos aquí con ustedes y me salen borrosas y las que manda la sonda. ¿Cómo se llama la sonda que está en Marte? No me acuerdo. Es mucho pedir. Sí, qué fotos manda, con qué calidad de imagen, ¿no? Y casi en tiempo real, ¿no? O sea, ya... Sí. Antes tardaban 30 minutos en llegar las imágenes cuando llegó a Marte, las primeras sondas, el Voyager cuando llegó, andaba y tardaba media hora en llegar la imagen acá. Y todavía el sueño del hombre de volar, o sea que también el avión es una parte muy, muy importante en los inventos de la humanidad. Sí. Sí. Así es. Qué importante, ¿verdad? Qué padre es la cultura, platicarla con la gente culta. No. Sí. Yo soy culta. Bueno, el día de el día que en la Ciudad de México llegó a los 10 grados bajo cero, ese es día más frío de la historia en la Ciudad de México. ¿Cuánto?
Durante el amanecer en la mañana en los últimos días se han registrado bajas temperaturas en la Ciudad de México, situación que es normal en esta época del año, que en algunos frentes fríos cruzan el Golfo de México y llega la influencia de la masa de aire frío hasta la capital del país. Hacía varios años que en esta época no hacía tanto frío. Hacía mucho frío lo que era finales de diciembre y enero. Y enero, ¿no? Sobre todo enero. 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 Pero sí. este frío como el que se está presentando ahorita, no, la verdad que no. Sí, a mí me gusta el frío. A mí me gusta el frío. A mí también me gusta el frío. Uh-huh. Dice, uno de los días más fríos que ha habido últimamente fue el 11 de enero del 1967. ¿Se acuerdan que la capital se pintó de blanco? Se nevó y todo el mundo... Nadie fue a la escuela y todo el mundo a jugar y... Sí, porque ¿no? es algo que nunca había visto. No. Así es, aquel día la temperatura llegó a 4 grados bajo ceros. Se desbordó el río de los Remedios y algunos techos se cayeron. El hielo alcanzó hasta los 8 centímetros de espesor en el suelo de las zonas de San Ángel, Chapultepec y el sótano capitalino. Además, Paseo de la Reforma y la Glorieta del Ángel de la Independencia se cubrieron de nieve. Cabe mencionar que no era la primera vez que ocurría, pues en 1965, 1920 y 1907 también nevó en la Ciudad de México. ¿Mm? Bueno, pues este asunto es, pues primero que nada por el cambio climático, pues que tenemos que hacer algo, ¿no? Para hacer el bien, la menos contaminación. Pero yo me puse a pensar, los odontólogos cada vez usamos más desechables. Cada vez somos más desechables. ¿De qué manera podríamos hacer para no usar tanto desechable o sacarle provecho al desechable? Yo creo que eso, sacarle provecho. Porque ahora entramos en paradojas, ¿no? Ahora con el COVID, y muchos de los cirujanos, sobre todo los que hacen cirugía, acostumbran a cubrir de gapac y de plástico las unidades, ¿no? Uh-huh. Y todo eso va a la basura. Y es plástico de un solo uso. Pero aparte es necesario, ¿no? Porque sí. Yo no digo que no sea necesario, es súper necesario. Uh-huh. ¿Pero qué haces con todo eso? Sí, sí. ¿Se puede lavar ese hule? Yo creo que a lo mejor... Pero finalmente lo vamos a desechar, en algún momento va a terminar desechando. Sí, entonces a lo mejor forros que sean reutilizables que puedan estarse lavando y lavando y las lavando. Las batas quirúrgicas son desechables. Las batas quirúrgicas son desechables. Pero ellas están hechas de un material que no importa que las deseches porque no van a ser contaminantes. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero, los gorros, las guantes y los zapatos. Ajá. Sí, los guantes, bueno, finalmente eso es ni modo de no hacerlos de látex, ¿no? De material que sea, que son difíciles de reciclar. Y precisamente esas temperaturas tan frías que nos habían tocado, ahorita por los choques tan fuertes del cambio climático, como uh-huh. dicen, ¿no? Pero teníamos, yo creo que tranquilamente 10 años sí, sin un invierno frío. No. ¿Cuánto? Yo me acuerdo que hace como 4 años quisimos ir al Nevado de Toluca, no, como 6 años quisimos ir al Nevado de Toluca y está nada nevado el Nevado de Toluca, ¿no? Y antes regresabas con los muñecos de nieve y no sé qué. Los volcanes están secos, el glaciar del Popo ya se consumió. Así es. ¿Cómo se llama este otro lugar? El Ajusco, ¿te acuerdas? Cada ratito había nevadas en el Ajusco. Y tiene mucho rato que no cae nieve en el Ajusco. Ya está inclusive talado. Yo me acuerdo cuando tenía, ya estoy como el perrito de la noche de las narices frías. No, sí, ese, no, de la Dama y el Vagabundo. Esto me recuerda un sábado a las 7 de la mañana que me tocó jugar cuando estaba yo en las Fuerzas Básicas de la América. El campo ahí en Cuapa estaba lleno de escarcha. En invierno, lleno de escarcha, ¿no? Ahorita ya aquí en la ciudad difícilmente vemos esas cosas. Porque por la forma del Valle de México y lo que platicamos, finalmente la tecnología de alguna manera tiene que impactar, ¿no? Y los avances, la combustión ha hecho que haya demasiado calor en el Valle de México y que no permita la condensación del agua para que caiga nieve, ¿no? Así es. Ojalá algún día nos porque me va a salir más barato que caiga nieve acá, a llevar a toda la familia a Nueva York. No, bueno. ¿A Coyacán? ¿Tienes con qué vayas? ¿A Chicago? ¿A Coyacán? ¿Son las mejores nieves que sí, hay? Sí, 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 las nieves de ¿cómo se llaman? Hay unas que son muy buenas ahí en Coyacán. Hay unas muy, muy buenas. Sí, hombre. Sí, hay que estar... Bueno, ahí está Roxy, que es muy ajá. buenas nieves. Ajá. Y está la Guadalupana, ¿no? Sí, ajá. La Michoacana, parte, la Michoacana. La Guadalupana es la cantina. Sí, se me fue. Pero hay una donde está el mercado, en Xicoténcatl. Sí, sí. Donde... ¿Pensacola?
Sí, el Xicoténcatl y Pensacola. Ajá. Creo que cambia de nombre, sí. Porque es Pensacola hasta una calle y luego ya es otro. Sí. Los famosos, dice Napo. Voy a tener que ir el fin de semana para corroborarlo. No, ahora con la Michoacana ya hay en todos lados, pero en aquellos entonces las mejores nieves eran las de Coyoacán. Sí. Y hay muchas neverías, muchas neverías. Así sí. es. Bueno, pues en esta época de invierno los invito... está pasando un anuncio así en WhatsApp, pero yo los invito que si tienen suéteres, gorras, guantes, claro. bufandas, las traigan en el coche y si ven a alguien que lo puedan ayudar, pues désenla con mucho gusto, porque a veces tenemos tantas cosas guardadas que las dejamos ahí y nadie las usa. Y sin embargo, hay mucha gente que las necesita. Sí. Entonces, hagamos una campaña y demos lo que más podemos a la gente necesitada, ¿no? Pensar bueno. en el prójimo siempre será bueno. Así sí. es. Bueno, este es tema para ustedes dos. Cuartos de final de la Liga MX. Fechas y horarios de los partidos de la liguilla. Creo que ¿cómo ven? El único partido que vale la pena es el del miércoles y el del sábado, ¿no? Bueno, para el clásico sí, pero sí. Pues, te garantizo que para el Atlas es un partido importantísimo sí, porque sí, tiene sí. rato de no estar 50, en los primeros lugares. 53 años tiene el Atlas sin ser campeón. Sí, que fue campeón por ahí el 50. Sí. Y pero sí, el que lleva los reflectores es el... Y además, pues se dio el campanazo, mis Pumas ganándole a Toluca, Monterrey a Cruz Azul y Puebla al Chivas. Pero ¿sabes cuál fue? A pesar de que Chivas jugó bien. Yo creo que fue el mejor partido que ha jugado toda la temporada. Yo no lo había visto porque la verdad es que no los Chivas. No te cae. Me aburren las Chivas. Fíjate que las tolero a las Chivas, ¿no? La rivalidad verdadera entre los verdaderos americanistas actuales es con los Pumas. Sí, porque sí. Tú jugaste en Fuerzas Básicas de los Pumas. Sí. Y cuando juegas, desde ahí agarras el pique, ¿no? Además siempre es, aparte de la rivalidad, es no te dejas por el equipo más odiado de México. O sea, sí. El América es el equipo más odiado. Sí. Sí, yo por eso siempre he dicho el que más inclusive, querido, inclusive el más algún querido. Dijo, odienme más. Sí. Yo siempre he dicho que el América es el equipo más popular de México. Por eso. No, yo creo que Chivas es el más popular. Pero a las Chivas, o le vas o te es X. Claro, pero al América, o le vas o quieres que pierda. Porque, así es. Pero nadie se pierde un partido del América. Estoy de acuerdo. O sea, sí. Para verlo perder o ganar. Exactamente. Pero tanto en popular, si la Brosa es más del América, sí, pero todo el aficionado mexicano, porque es un equipo de puros mexicanos, claro. Es el más... Sí, o sea, el equipo de más cariño a lo mejor, pero el equipo que más atención levanta es el América, porque lo quieres pero ver. Exactamente, ese es el punto para que te caiga gordo alguien. Exactamente, hay mucha gente que dice, yo, ¿a quién le vas? A todos menos al América. Sí, pero... La verdad es que cuando uno está con aficionados que saben de fútbol y que conocen el fútbol y que podemos platicarlo y que termine el partido y ahí se acabó. Sí. Eso en la facultad, cuando era director el doctor Fernández, él, el doctor Navarro Bori y Rogelio Vera, está Eduardo Andreu, todos son del América. Uh-huh. Y entonces yo les decía a tono burlón, son Pumas de closet. Uh-huh. Pumas de closet, ya saldrán. Sí, porque finalmente cuando juegan cuando es la gente que está en la universidad, sí le tiene cierto cariño al equipo de fútbol, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero creo que los Pumas, yo creo que es el equipo que nadie quería enfrentar en la liguilla. Y más si está jugando bien, sí, porque cuando das lástima... Pero a mí me... Se la volvió a hacer el Cruz Azul. Yo creo que independientemente del juego con el Toluca, el juego con el Cruz Azul de hace 15 días... dieron un segundo tiempo de sueño. Hasta gusto me dio verlos jugar. Sí, claro. El Cruz Azul siempre me da lástima, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Porque a mí me hizo relevar Cruz Azul. También es un equipo muy seguido por todos. Dicen que por todos los albañiles, yo tengo mis dudas. Sí, dicen que cuando juega el Cruz Azul aumenta la contaminación en la Ciudad de México, porque cuando aplauden, todo el polvo. Vale, sí. Está bien eso. Sí. Los otros juegos que son el Atlas juega con el Monterrey. Sí. Que va a ser un partidazo también, porque Javier Aguirre es un viejo lobo de mar. Sí, muy difícil. Y sabe jugar. ¿Verdad? Pero ya no es un juego, ahora son dos, entonces sí. Algo puede pasar. Sí. Y el León contra los Tigres de mi hijo le van los Tigres. Tigres es un equipazo, tiene todo
la inversión del mundo. Sí, León nos, contra Puebla. León contra Puebla, perdón. León Puebla y Tigres Santos. Y Tigres Santos. Santos Tigres. Yo por qué. ¿Quién sabe? ¿A quién metí? A tu hijo. Sí, lo que pasa es que mi hijo le va a los Tigres. Sí, y este, de hecho le tenía una prueba para una visoría el día 15, pero me hablaron el día 15 en la mañana, no encontré un vuelo para llevarlo a Monterrey y ya, afortunadamente me la postergaron para mayo. Ah, qué bueno. Sí, qué sí, bueno, sí, sí, porque ya lo tenían ahí listo para probarle el portero, ya está casi de mi estatura. Ya con el copete ya está más alto. Más alto. Sí, sí. Más alto. Qué padre, ¿no? Y sí le mete las manos, porque yo le pateo el balón como si fuera un igual. ¿Y si le ves, espolones para gallo? Le falta algunos detalles y todo, pero él tiene ganas y si quiere. Si de algo te puedo ayudar, yo mucho tiempo fui entrenador de niños en Pumitas. Ajá. Y pues bueno, de hecho mi amistad con Ricardo sí. tiene que ver porque nuestros hijos jugaban en un equipo que era el más malo. Uh-huh. El más malo. ¿Por qué? Pues porque todos los buenos los ponía la directiva de Pumitas, los ponía en un solo equipo y entonces uh-huh. esos le ganaban a todos. Entonces yo con mis ayeres de futbolista, uh-huh. agarré a los muchachos para entrenarlos yo por mi cuenta. Uh-huh. Y desde el primer día llevé una llanta de coche. Uh-huh. Y entonces todo el mundo me decía, oye, pues ¿qué no vas a entrenar? Vamos a entrenar con esta llanta. Entonces, eso es un súper ejercicio. Uh-huh. Los saques de banda tienes que pasarlos por la llanta. Los remates de cabeza o despejes tienes que pasarlos por la llanta. Uh-huh. Con la cabeza. Con los pies, con el pie derecho y con el pie izquierdo. Primero cerquita, luego más lejos, luego más lejos, más lejos. Y entonces, yo acabé colgando a la llanta de la portería y estática, pues le atinaban algunos. Uh-huh. Pero en movimiento, casi nadie. Ese es un ejercicio muy bueno, uh-huh. que inclusive los futbolistas profesionales deberían hacerlo. Sí. No lo hacen porque ellos tienen otra forma de entrenar. Uh-huh. No los critico. Uh-huh. Pero a mí con los niños me funcionó. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Te voy a tomar la palabra porque sí, le faltan algunos detallitos. Vaya, tú lo harías, pero sí. Yo te doy el tip de cómo hacerlo. Sí, sí, y sí. Para porteros también hay uno muy bueno que pareces el señor Miyagi, uh-huh. porque te vas a tapar los ojos. Sí. Y entonces tú no sabes dónde viene. Tienes que tratar de ponerle oído a cómo le pegan el balón y tratar de agarrarlo. Por supuesto que al principio es pura suerte, sí. Pero tarde que temprano sí se te agudiza el oído. Uh-huh. Sí, y le vas viendo también la posición. Cuando estamos viendo él y yo el fútbol, le digo, mira, este la va a volar. Porque, sí, cómo sí, se para. Porque cómo se para, le pega abajo. Hace poco un video de un chavo que... ¿Cómo va el partido? Sí, que se puso a poner sus videos de cómo pateaba el balón y me daba una tristeza porque presumía de futbolista. Y le daba unas patadas al balón, lo que dije, el pobre balón va llorando cuando lo patea. Sácale la uña al balón, ¿no? Del punterazo que le dio. Pero bueno, Bueno, entonces, América Puebla. No, América Pumas. América Pumas, uh-huh. miércoles 24 a las 19 horas en el Estadio de CU. Y la vuelta el sábado 27 a las 19 horas en el Estadio Azteca. Uh-huh. Atlas Monterrey, ida 24 de noviembre a las 21:05 horas en el Estadio BBVA. Vuelta sábado 27 de noviembre, 21:05 horas, Estadio Jalisco. León Puebla, jueves 25 de noviembre, 19 horas, Estadio Cuauhtémoc. Y vuelta domingo 28 de noviembre a las 25 horas, Estadio León. Y Tigres Santos, ida el jueves 25 de noviembre a las 21:05 horas, y el Estadio TSM Corona. Y vuelta el domingo 28 de noviembre a las 18 horas, Estadio Universitario. Está re feo el estadio de los Tigres, está re feo. Ya creo que ya lo van a cambiar. ¿Sí? Sí, porque el Estadio Azteca y el Estadio Ciudad Universitaria son estadios viejos, pero que son una belleza los dos, ¿no? Sí, el estadio de los Tigres es como el del Atlante. Que está, sí. Ya vi ese comentario. Dice, en Enrique Sánchez Rodríguez, dice, ¿cómo se llama el entrenador y el doctor Ricardo, el árbitro? Y así ganamos. Saludos, doctor. Saludos, doctor Ricardo Reyes. Bueno, tenemos otra efeméride que nos las va a dar aquí nuestro querido amigo el doctor Enrique Edwards. Ah, con mucho gusto. Creo que es la más importante, además, sí. De todo lo que hablamos hoy. El sábado 20 de noviembre, pero de 1952, se inauguraba la ciudad universitaria por el presidente Miguel Alemán. Este sábado pasado cumplió nuestra amada UNAM
en la ciudad universitaria, el campus ciudad universitaria, 69 años. El próximo año llegamos a los 70, entonces va a ser tirar todo la fiesta, manteles largos para festejar 70 años de ciudad universitaria. No toca cambio de rector, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ya no, el rector en el 24. Todavía, sí, todavía. Es que viene es 22, todavía nos falta. Qué bueno. Pero quería platicarles que un día, conociendo a la gente que hizo todo el plan, el proyecto del plan maestro de ciudad universitaria, nos platicaban que Miguel Alemán le dijo a su secretario que tenía que inaugurar. Le dice: señor presidente, pero pues que inauguramos, no hay nada más que el estadio. O sea, el estadio sí ya está, jugaron los albañiles contra los arquitectos. Y dice: es que si no inauguramos antes del primero de diciembre, llega el nuevo presidente ya electo, Ruiz Cortines, toma posesión de esto y todo lo que Miguel Alemán hubiera hecho pues ya no fue, y además se hubiera visto muy mal porque dentro de todo había una estatua representativa de Miguel Alemán que los porros la intentaron, bueno, la primera vez no pudieron dinamitarla, en la segunda sí la dinamitaron. Entonces, pues esas son las efemérides de nuestra ciudad universitaria. ¿Dónde estaba la estatua? A un ladito en el pasillo, exactamente entre la biblioteca central y la rectoría. ¿Y la rectoría? Por ahí tengo una foto. Ok. Bueno, pues nuestro querido doctor Enrique nos viene a traer una propuesta, por decirlo así. Sí. De un proyecto que tiene en mente desde hace tiempo y que debemos participar todos porque es una cosa muy padre, y si se logra hacer, bueno, pues va a ser un exitazo. Pero aquí está el doctor Enrique para que nos explique de qué se trata. Muchísimas gracias. Sí, decía hace un ratito que soy muy afortunado porque la invitación de mi casa del colegio, pero porque este proyecto es para todos los dentistas. No importa de dónde sean, Iztacala, Zaragoza, Júpiter, no sé, donde ustedes quieran ser, son dentistas, tienen todo les pido todo su apoyo para que con 6 fotografías de su época de estudiante o de su práctica privada o su título, me las hagan llegar. Más adelante vamos a poner el correo electrónico, pero la idea principal es que toda la odontología se una para este gran proyecto. Es contar la historia de la Facultad de Odontología, sus 117 años que llevamos, pero de una manera diferente, con fotografías por décadas y en fascículos. Entonces aquí tengo contemplado a todos. Esa es la invitación. Entonces ahorita, conforme vayan pasando las imágenes, les voy diciendo que en dónde pueden apoyarlos. Ok, pero se trata de juntar a todos los odontólogos vivos, fallecidos, contar su historia. Obviamente, como digo que es por décadas, sí, habrá profesores o compañeros que tuvimos que ya lamentablemente fallecieron, pero el anuario tiene contemplado también a los que están, a esos odontólogos que están un poquito más allá. Entonces, a esos les vamos a poner obviamente su foto y su currículum vitae para que sea fácil identificarlos. Y les repito, no es un libro completo, son fascículos. Entonces, conforme vayamos caminándole del 1904, que arranca el consultorio de enseñanza dental, al 2021, que es ahora con nuestra directora, la doctora Leiva Huerta. Oye, ¿y primera mujer directora en 117 años, eso es súper importante. Tienes el registro de todos los directores, me imagino. Sí, de hecho, miren, ahorita ya se fue un poquito más adelante, pero ¿le puedes regresar? Esa es la que comentábamos hace un ratito, que estoy subido en la grúa para las fotos de los murales. Ah, ok. Esa. Ahí estás, mira, sí. Esa. Y esa tiene una muy buena historia, porque cuando no había grúa, el árbol que está junto, que nada más se le ven, hasta ahí me había trepado, porque ese es un mural de Siqueiros, que se llama Emblema Universitario. Entonces, pues qué mejor foto que he tomado en una grúa, así como ahí, como me veo ahí. Claro. Sí, decía que la doctora Leiva es la primera mujer directora en 117 años. Qué barbaridad, sí, qué orgullo. Independientemente de que la carrera se ha vuelto una carrera donde ha predominado las mujeres, hoy tuve examen ahí en la
Wick, sí, y ¿verdad? El grupo eran dos niños y 30 niñas, ¿no? Pero en la asamblea, ¿verdad, Napo? En la asamblea éramos, pues a lo mejor, 7, 8 presidentes y todas las demás son presidentas, ¿verdad? Sí, sí, habrá áreas, ¿no? Por ejemplo, odontopediatría, pues originalmente habían 6 hombres y 2 mujeres, ajá, y ahora son puras mujeres. Ahora son puras mujeres. Sí, en endodoncia yo tengo un grupo de puras mujeres en la WIC. Bueno, tan es así que hay una federación de mujeres, la FEMU. Ajá, sí, sí, sí. La doctora Mireya es ahí de jefasa. Sí, entonces, a mí me tocó ir a un evento de ellos que estaba, me invitaron a ellos cuando, y estaba el doctor Portilla, el sí. director. Qué bonito hablaba el doctor. Bueno, habla el doctor. Habla bien, Javier. Sí, sí, hablaba muy padre. Y estaba, me acuerdo, la doctora Gloria López Velarde. Sí, como no. Que hablábamos de figuras de la odontología, ¿no? Sí. Que bueno, tú mencionaste a la figura principal, que creo que es la que debe de encabezar todos estos trabajos, ¿no? Sí, comentábamos que en los fascículos hay dedicaciones especiales a mi sentir de las personas que dejaron huella, los maestros que dejaron huella. Y para mí, el más representativo a lo largo de todos los 117 años se llama Manuel Rey García. El doctor Rey, olvídense, no es los merecimientos de profesor, no. Es la visión, el ojo, el buen talante para hacer cosas en pro de la odontología. Las clínicas periféricas, uh-huh. Las clínicas periféricas siguen funcionando. Uh-huh. Y súper bien, o sea, es la mejor manera de llevar la odontología a la ciudadanía, al pueblo, eso es padrísimo. Y lástima que se han reducido tantos, porque en un principio eran 8 o 12, y después bajaron y luego subieron. Es más, la de Cuernavaca, había una clínica periférica en Cuernavaca, ¿sí? Entonces, ese tipo de personas yo creo que han hecho muchas cosas importantes, pero él las hizo mejor. Sí, así, la supo hacer. Y la idea de ponerlo a don Manuel es porque también sus hijos bailan bien las calmadas, porque Rogelio tiene un historial igual de importante a valores actuales. Y qué se dice de Ricardo, que todo lo que tenemos de favor en el colegio, y ahí está, miren, esa foto es como salido de la primaria, yo creo. Sí. Ahí estaba chiquitillo y con el pelo negro, ¿no? Y en la foto de la izquierda, donde están los otros compañeros, por ahí también está. Es clásico su bigote de Ricardo. Hombre, la patilla. Ajá. Pero ahí se ve chiquitito, de veras, parece que está saliendo de la secundaria. Sí, 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 sí. Y delgado. Ahorita sigue siendo siempre fue delgado. Siempre fue delgado. Sí. Sí, yo, por mencionar otros personajes, platicamos hace rato del maestro Simbrón, el doctor Simbrón. Es un caballero, ese doctor es un caballero. Un caballero. Gracias a él tenemos el SUA. Uh-huh. Yo fui compañero con él, él fundó el SUA, él lo llevó a Ciudad Universitaria, uh-huh, y fue el primer jefe de división que tuvimos. Uh-huh. Y ya después, la última fue la doctora Mireya. Entonces, uh-huh, pues caí en blandito con los dos. Claro. Voy a decir nombres para que tú los vayas. Sí, claro. Yo los conozco, pero para ser invito. El nuestro presidente del Consejo Consultivo, el doctor Alfonso Carrillo. Y lo juntaría, perdón, con el doctor Moscoso. Siempre, ¿no? Siempre. El doctor Moscoso. Ariel Moscoso, Jesús Cruz y Alfonso. Parecían los guaruras o las damas de compañía del doctor, porque los llevaba a todos lados, todos lados los llevaba. El doctor siempre fue en ese sentido espléndido, ¿no? Porque a donde iba él, iban todos. Uh-huh. Y tan es así que Ariel fue nuestro máximo líder sindical, uh-huh, y de veras, muy bien. Ariel, yo guardo muy buenos recuerdos de él. Uh-huh. Chucho Cruz es toda una institución, uh-huh, Chucho Cruz, y no nada más Jesús, su familia. O sea, para donde le volteen, toda la familia, no sé si conocieron a su hermano Andrés, el médico, un encanto de persona. Si alguien sabía medicina, es Andrés Cruz, sí, de veras. Y además, fortalecieron nuestra plantilla de profesores, uh-huh, porque ellos eran los titulares, pero luego empezaron a preparar gente para que le siguieran, porque uh-huh, eran personas de tiempo completo. Uh-huh. Las hermanas de Jesús, todas, a que me digas, yo conozco a Cristi, que estuvo conmigo en el SUA, Amalia, o sea, vaya, no tengo a quién no decirles que la familia Cruz es parte importantísima
y primero Dios vamos a sacar el anuario y ahí vendrá toda la historia para los que no la conocen. Uh-huh. Oye, dice el doctor Rey que sigue igualito pero barrigón y que el SUA se creó en los 70s. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí, pues te digo yo. Llega a la facultad, llega en el 72. El sistema de universidades abiertas se genera en todas las otras. Había hasta sistema abierto de música. ¿Tampoco? Sí, ¿cómo ven? O sea, pero es un proyecto que se genera con el doctor Casanova, el rector. Y entonces el doctor Simbrón, apegadísimo a él, porque también el anuario va a traer una parte muy importante que son los rectores y los directores. Uh-huh. Entonces, don Manuel era fan del doctor Soberón. Uh-huh. Y el doctor Soberón tiene una historiota que no nos alcanzaría en un programa como este para platicar. Sí, ¿no? ¿Qué ves del un personaje entrañable que yo que convivía mucho con él, no había persona que no lo saludara con cariño en la facultad, como Juan Arau? No, maestro Juan Arau. Es, sí, yo creo que entre el segundo, después de, o el tercero, o el cuarto, pero Juan tiene que estar en ese capítulo. Tiene tantas cosas que hizo, tantas cosas, no sé, siempre viendo por los demás. Ese tipo de gente no se debe haber muerto. No. O sea, no sé, a lo mejor momificarlos y dejarlos, no sé, pero como Mao Tse, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue el nombre de... Ah, Mao, como Mao. Sí, que lo tienen embalsamado. Ah, sí, no, sí, 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 sí. Ah, Mao Tse Tung. Pero era por su religión. O Stalin, ¿no? No, pero Juanito, sí. Sí, sí, sí. Y tanto, y pensando también en la parte de las escuelas particulares, platicamos hace rato de una gran dama, una persona que es fabulosa persona, lindísima, que es la doctora Yolanda Valero, ¿no? Oye, y Princet, es otro apellido. Ajá, es mi compañera de la generación, por cierto. No, a Yolandita la quiero, la adoro y todo, y es un amor de mujer, pero sobre todo un ser humano, un bello ser humano. Sí. Entonces ya está dicho todo. Sí, sí, sí. Mira, ahí está pasando. Fíjate, salió un poquito, Napo, por favor. Esa fue amiga de nosotros tres. Y yo sigo hablando con ella de vez en cuando. Se llamaba Fanny Laura Gómez. Ajá. Basurto. Sí, sí, sí. Basurto. Y es de veras. Ahora es cuando lo necesito, porque toda esta historia del anuario me lo resolveré ya en dos patadas, porque vamos a hablar también de cómo nace el Colegio de Cirujanos Dentistas, todas las penurias que pasaron de un lado a otro hasta que ya llegamos a nuestra actual casa. Entonces. No, esa Fanny tenía que pasarme muchos chismes, tips para terminar el anuario. Por supuesto que también tenemos contemplado, así como vamos a hablar del colegio, hablar también de la Asociación Dental Mexicana. Uh-huh. Y otras que hay, porque tuve un amigo, Arturo Alvarado, que él sacó su AMOCOAC, que es una asociación también, y hay muchos compañeros que han hecho asociaciones que, verdad, ellos... picando piedra han llevado la odontología a otras partes donde no llega a veces ni la luz. Arturo Alvarado falleció, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Hablando de la asociación también dental... lo tengo contemplado, Arturo Alvarado. Sí, sí. Y hablando de la asociación, un personaje que aparte él es de la asociación, pero que es el pilar del FENFEO y del CONAEDO, de la fundación de las dos agrupaciones. Está Yolanda, ¿no? Ajá, está mira. Valero. Ahí está. Y la otra es Chelo... Díaz Couder, que también es un amor de persona. Sí, y que ha trabajado con nosotros hombro con hombro en el Colegio Nacional. ¿Quién, Rolando Peniche? Ah, claro. Rolando Peniche. Ahorita. Uh-huh. Sí, 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 sí. Fíjate que una todo va por épocas o por décadas o por eras. Al principio, todos los judíos, así les decíamos para acabar rápido, uh-huh. estaban apropiados de todo lo que era la odontología. Uh-huh. Pero llegan los japoneses y cambia el asunto. Uh-huh. Pero... resollan los mexicanos y entonces nace nuestro colegio. Sí. Y entonces ahora sí, a darnos con todo. Sí, sí, pero sí. Afortunadamente, creo que estamos en el camino correcto para que reconocerle el ojo bonito al enemigo o al contrario siempre es bueno, ¿no? Entonces, también estuve en el congreso de la MIC hace unos días y me encontré el otro lado de mis amigos con los que estaban en el ADEME. Entonces, eso es bonito porque sí hay... yo lo veo como Guadalajara América que platicábamos así. ¿Sí? Sí, lo veo yo. Porque Pumas tal vez no es tanto el odio, pero era más amistad. Uh-huh. Pero de los doctores conocí a un Menashe Prinsky, a un Tobías, uh-huh. Gente que vaya... El doctor
Ruff, Robert Ruff, un ortodoncista, hasta el cielo le mando un abrazo porque uh-huh. él me enseñó ortodoncia. Uh-huh. Sí, qué padre. Qué padre. Oye, pero también me decías que iba a haber un reconocimiento para las enfermeras. Sí, sí, por ahí si nos, si nos ponen. Mira, ahí estás tú, mira. Ahí sí, estás tú. Ahí estoy. De Younger. ¿Qué tal, Esa de blanco, la de azul estás con el doctor Fernández. Fernández. Y el que está atrás de ti, de blanco, es Enrique Ríos. Sí, 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 sí. Pero ese es un congreso en Acapulco. Sí. De prótesis, porque creo que tú eres de esa colonia. También eso lo tenemos calculado, que haya un fascículo para todas las áreas, ortodoncia, prótesis. Digo ortodoncia porque siempre se le conoció como la espuma. Entonces, el doctor Hunda, ese siempre dijo que nosotros éramos la espuma y se quedó, y se quedó. Sí, acá en el doctor está Pedro están Ardínez. Todos, están todos. Pedro Ardínez. Sí, Pedro Ardínez. No, tocando a Pedro Ardínez, es una persona que requiere dos líneas más porque estudió conmigo en la preparatoria, después llegó a la facultad, a escuela todavía, después facultad, fue mi jefe de INSUA, ¿sí? A pesar de ser mi amigo, era mi jefe, entonces era más difícil obedecerlo, era bueno. Y después jefe de posgrado, o sea, Pedro escaló muchos niveles, se fue a León a radicar y puso su escuela. Y saben ustedes que actualmente es universidad. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Qué brincotes tan grandes da mi pelón? De veras, la verdad, sí me tiene sorprendidísimo. Pero lo quiero mucho, es alguien noble, es alguien leal. Sí, yo lo loco, acabo, loco, pero leal. Sí, lo acabo de ver hace poquito en la misa de doctor Ventura. Okay. Se vino desde León para, no, para acompañar, veras, a su amigo, ¿no? Si alguien es creativo, es Pedro Ardínez Limonchi. Sí, sí, sí. Y de la dinastía de los Limonchi, porque obviamente el doctor Toñito dejó escuela con Gela y con Toño, el hijo mayor. No, hay mucha gente, les juro que si le buscamos, no se trata de hacer la sección amarilla, pero tenemos, yo, al menos yo siento que estoy obligadísimo, porque es gente que alguna vez me hizo un comentario, me ayudó, me puso, no sé, yo soy un favorecido, porque de veras he estado en las cosas más importantes. La facultad, cuando cambia de escuela a facultad, voy con el doctor Rey, porque nos dijo, véganse, vámonos, nos vamos todos. Y fuimos a la rectoría hasta las 3 de la mañana, a que el Consejo Universitario apoyara la moción del doctor Manuel Rey para que la escuela pasara a ser facultad. Y ese, señores, para mí, después del 1904, es la más importante que tenemos en toda la historia de la odontología. Sí, 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 sí. Qué bonito, ¿no? Sí, qué interesante, sí, oye. No, hombre, sí. Pero además, miren, el asunto está, yo como lo veo, es un equipo de fútbol. Pues sí, hay un portero, hay un defensa, todos juegan. O sea, si la riega el portero, ya bailemos gorro. Entonces el anuario se va a manejar así. Hay un portero, dos defensas, los medios, el delantero, el árbitro, los contrarios, todo tienen que ser, todos tenemos que apoyar, de veras. Es gratis. Vaya, no van a gastar nada. Sí. Todo es por correo electrónico. Es hablar la foto de a lo mejor de mi abuelito, de mi tío, un primo del consultorio. Muchas personas estudiaron odontología y se fueron directamente a la práctica a trabajarle. Hay que reconocérselos. Otros se fueron al gobierno a trabajar, seguro, ISSSTE, actualmente el doctor que está Raúl Ríos. Ese tipo de gente no son nacidos en la UNAM, no, pero son odontólogos y se mueren por la odontología, y ellos no, cuando firman un decreto, una carta, no están pensando que no son de odontología, están pensando que salieron de odontología. Entonces, a eso quiero dedicarme. Y lo último era cuando me dijiste de las enfermeras, Fanny fue enfermera. Sí, su mamá también. Su mamá también. O sea, sin esas no podemos existir. Claro. Y sin los trabajadores tampoco. Imagínense llegar a trabajar a cualquier clínica, toda sucia y todo, o sea, los protocolos exigen una limpieza mínimo 15 minutos antes de este rollo, y entonces como no podíamos, porque regresaban rápido los pacientes y los muchachos, el doctor Reyes se le ocurrió poner brigadas para que en el instante que estás terminando tú, ahí mismo limpiar por unidad. Entonces eran 4 personas por unidad y se las echaban de volado. Sí. ¿Y qué me dices de Rosita? Sí, de Rosita. No, Rosita. Esa señora, sí, me pongo de pie. Sí, sí, sí. No, Rosita, no, Cruz sabe todo.
¿Sí? Y tiene una memoria para acordarse, no solamente de tu segundo apellido, de tu fecha de, o de tu número de cuenta. Número de cuenta. Y ese no me lo sé. No, hombre. Yo lo traigo escrito en la cartera. Ya no lo uso, pero. Sí, sí, sí. Solamente así. Pero sí, también en las enfermeras. Y ese que está de la playera de Pumas, para ese lado, es un trabajador que también es simpaticísimo. Ese es Eli. Es un tipazo. Sí. O sea, de veras, es gente que hace bonito su labor. Esa playera de los Pumas es la que ¿te gusta? La que más me gusta. Esa color oro, sí, y es la blanca, pero con el Puma grande. Ese es cierto. Y con los números. Ver el número 9 de Caviño, grandote en la espalda. Todavía. Pongo chino, sigue siendo el mejor centro delantero de México. Así, yo creo que es el mejor. Y Hugo allá en España, pues es que. Sí, 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 pero. Es que Hugo fue el 9 después de él. El Puma que te caía gordo, pero que siendo americanista, sí, pero que te imponía. Claro. Y que decías, yo le quiero ganar, bueno, ese Puma. Ahorita que dices, también el anuario tiene contemplado las deportivas. Sí. Y nosotros tenemos a nuestro máximo exponente, que es Hugo Sánchez. Pero le rascamos un poquito y mira, ahí Carlos Girón. No nacido exactamente en la escuela ni en la facultad, pero llega a la facultad a tomar un diplomado de implantología. Yo, nos conocíamos él y yo desde la prepa y nos encontramos, y de veras fue un gusto volver a vernos. Y él es medallista olímpico, bueno, era, porque ya falleció. Pero también hay muchos compañeritos. Otón Sánchez hizo canotaje, el doctor Simbe es golfista. Mejía Barón. Miguel Mejía Barón. Mejía Barón, de futbolista, o sea, pero me refiero de otras áreas. De otras áreas. ¿No? Tuve el gusto de que un alumno de la generación de del 80 y tantos me diera su póster de que ganó un tercer lugar en la de ciclismo en una transpeninsular. Muchachos que de veras se dedican al deporte y lo hacen bien. Sí. Entonces, ¿por qué no poner nuestros panzers, profesores de que muchos decían que estábamos robando, porque si los alumnos nos ganaban, los reprobábamos, entonces se dejaban ganar? No, para nada. No, eso es zona muerte. Sí, y la gente de la farándula, ¿no? Está Jorge Falcón. Ah, claro, sí. También. Está Gabriela, o sea, Goldsmith. Las sociales y las culturales. Sí, sí. En las culturales, ahorita dijeron de Alfonso Carrillo, el doctor toca la guitarrita. Y tiene una voz. Y tengo un gran amigo, que es el esposo de Mari Giroz, se llama José Sepúlveda. Y José se sabe todas las canciones que quieras. Entonces me gustaba mucho hacerte bohemia con él. Le voy a pedir, por supuesto, que también fue gran profesor de histología. Sí. O sea, por él aprendí histología, porque de veras esas materias no te entran ni con transfusión. Sí. ¿Sabes quién también le gustaba la bohemia? A Luis Celis y Manuel Rodríguez. Ah, sí, claro. Sí, me tocó también. Tocaban bonito. Manuel tocaba la guitarra y Celis cantaba bonito. Y de servicios generales, el Beto Aragón, él y Mauricio Saldívar hicieron un trío. Ajá. Entonces cobraban y todo, pero sí la tocaban. El doctor Filiberto Enríquez. Mi Fili, ¿no? Mi Fili es. Ese es de la bohemia. No, mi Fili es un. Total. Bueno, pero Fili tiene para todo el busques. Cuando yo empecé a jugar fútbol con los Panzers, Filiberto era el centro delantero. Entonces, pero no le pegaba ni un camión parado. Y entonces, con tal de que metiéramos un gol, en un penalti que me hacen a mí, le digo, tírelo, maestro. Y si lo tiro yo, sí, maestro, ¿por qué no? Nadie le va a reclamar si lo falla. Todo el zurda, Toño y al ángulo. Desde ahí me gané su amistad para siempre. Sí. ¿Sabes quién jugaba muy bien también? Gonzalo Lukasiewicz. Sí, claro. No, sí. Es Panzers. Sí, me acuerdo porque he visto las fotos. El pingüino. El pingüino. Dicen que jugaba bien. Yo nunca lo vi jugar. Porque yo jugué con Carlos González. No tenías que verlo jugar. Él y Víctor Moreno, que eran los defensas con Manolo Frías, les decían los suavecitos. Ya me imagino. Los suavecitos. Porque la patada más baja te la tiraban al cuello. Sí, en clase. Más baja. El pingüino era terrible. Dando clase. Pero era Pedro Ardiles. Sí. No, esos años en la facultad. Carlos Laguna. Cinco años fuimos campeones. Pero te decía, los alumnos decían eso, ¿no? Pero ¿sabes cómo les callamos la boca cuando jugamos con el Interuniversidades? Y ahí ganó odontología. Y entonces estaba yo feliz de la vida porque había habido un problema con don Manuel Rey, porque él suspendió el fútbol. Porque hubo una bronca entre profesores y trabajadores. Sí, ya. Casi de acabar en la delegación. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces el doctor suspendió el fútbol. Pero nos dio oportunidad de jugar por fuera, que era el interuniversitario.
cuando llegamos a la dirección con el trofeo, uh-huh, el más feliz de todos era el doctor Rey. Y tengo la foto, Toño. Habíamos de organizar un partido así para ir a dar lástimas. Este, sí. El que mete el primer gol se lleva las cervezas, no lo podemos jugar así. Pero yo creo que si tú que tienes convocatoria entre los maestros de la facultad y todo. ¿Sigue habiendo equipo? Sí. Sigue siendo equipo, nada más que ahora ya. Yo ya soy del. ¿Cómo dices? Saracho de la sub 70. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pero los equipos, el Andreu. Es juega bien, Andreu. Aaron Pérez, uh-huh, este, Carlos Espinosa, siguen jugando ellos. Carlos Espinosa sigue los jugando. Los que ya nos jubilamos fue Saracho y yo. Sí. Carlos Espinosa me da mucha risa porque cuando íbamos a jugar fútbol ahí en la aula, del equipo de la aula Montezul, él se quedó atrapado en los 70s porque no llevaba su playera de los Pumas apretada porque él era chiva, sí, pero llevaba sus calzoncillos de los 70s así, desapretados. Y que se le va a cortar la circulación a este cuate. Pero jugaba re bien, Carlos Espinosa juega re bien. Y además, siempre estuvo en los equipos importantes de, uh-huh, la facultad. Uh-huh. De veras, cuando fuimos a jugar contra los Artistas, alguien consiguió un partido contra, uh-huh, los Artistas y fuimos a jugar hasta allá. Y entonces, lo primero que yo armaba siempre era la defensa. Ya después lo que quiera para adelante. Y entonces fuimos a jugar y estaba lleno de puras muchachas que son fans de los Artistas. Uh-huh. Entonces el portero de los Artistas era Saúl Lizazo. Uh-huh. Y Saúl era portero sí, argentino, uh-huh, pero además ya sabes, estilero más no poder, uh-huh, con guantes, unos pants muy bonitos y todo. Y entonces en una jugada de un córner, yo soy muy alto, me fui a, uh-huh, rematarlo. Y entonces a la hora que va a salir el portero, le bajo los calzones. No tienes idea. Me volví el ídolo de todo el mundo y de todas las mujeres porque le habían visto el atractivo a Lizazo. Le dio tanto coraje que en una, ya para acabar el partido, se va él a rematar también un córner. Y me estaba cachando, ¿no? Y a la hora que brinco, me baja los calzones. ¡Oh! Pero yo siempre puedo con traje de baño abajo de los calzones. No, de veras, esas cosas son anécdotas. Sí, y padrísimas. A ver cómo me gustaban esos partidos de fútbol. Pero había que jugarlo de chavo, sí. no de maestro. Bueno, hubo un torneo que organizaron en la aula, que ahí jugamos varios maestros con el equipo de los muchachos, entre ellos Carlos González. Sí, y me acuerdo una vez en un partido, ¿sabes quién era el árbitro? ¿Quién fue el árbitro? Musquiz, el doctor Musquiz. Pues. Sí, sí, y se paraba y todo, que es otro personaje de la facultad, el doctor Musquiz. Sí, no, pero por supuesto. Sí, es como el América. Sí, el doctor Musquiz es como el América, o es querido o no es querido, ¿no? Oh, sí. Musquiz. Y también es americanista, Musquiz. Pero también te voy a decir una cosa, tiene una historia, un historial Musquiz en la facultad de años, uh-huh, de años. Uh-huh. Siempre en radiología y todo. Y... ¿No? Yo fui su ayudante en prostodoncia en la noche. Bueno, fíjate que a lo mejor cambió, pero desde que yo lo conocí en la facultad estaba en radio. Sí. Y luego es de los pocos que tengo retratados con su toba y su birrete. Porque había la famosa academia, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, yo tengo las fotos de eso. Eso es padrísimo porque yo traía en ese entonces una caja de metal donde venía mi cámara. Y me dice el doctor Rey, a ver, el maestro Edwards, venga, présteme su caja. Entonces dije, pues la va a revisar, la puso en el suelo y se subió. Sale. Acepté el reto, saco la cámara y le tomó la foto. Él quería salir a la foto para que se viera alto, pero no que se viera la caja. Entonces, órale, se aguanta, ¿eh? Entonces le tomé la foto y se ve la caja abajo. Ahí la tengo, ahí la tengo. Como si fuera caja de refrescos. No, lo que quería era repasar a todos para ver si la caja era bastante voluminosa, entonces pues era. Pero de ese calibre, ¿no? Las anécdotas de don Manuel. Y de ese calibre va a quedar el anuario, ¿no? La verdad. Sí, va a estar padre. Oye, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer y a dónde se tienen que Muy bien. Dirigir? ¿Quieres poner la última transparencia o diapositiva o foto? Miren. Ahí está, primero agradecerles su, de veras, a mi casa, al colegio, a todos ustedes, la invitación para permitirme invitar a los compañeros, a todos, odontólogos o no odontólogos que hayan pasado por odontología, están por la facultad, están invitadísimos. Ahí está
Soy jefe de recursos audiovisuales desde hace muchísimos años. Afortunadamente, sigo cobrando muy bien, estoy muy contento, pero enojado porque no tengo clases. Y yo soy de los que me gustan las clases presenciales. Entonces, no estoy dado para las remotas, pero el equipo de la facultad tiene gente que se encargue. Entonces, ahí está el teléfono de la oficina, el teléfono particular y el correo electrónico. Entonces, lo único que les pido es que me manden un correo diciéndome yo soy fulanito, mi tío o mi abuelito, mi papá, o yo mismo soy odontólogo de tal generación, o conozco a alguien que se dedicó a eso. O sea, la idea es sumar. Oye, ¿y puede ser un pequeño escrito, un video, una entrevista? Es que, video, como es por fascículo, es muy difícil hacerlo. Entonces, todo el mundo, yo les digo, es que yo no guardé nada de eso y todo. Le digo, ¿tienes una credencial? Ah, sí, una credencial sí tengo. ¿Tienes título? Ah, sí, el título sí tengo. Entonces, bueno, ¿tienes consultorio? Sí, el consultorio sí tengo. ¿Y por qué no te tomas una foto en el consultorio? Ahora, con tanta indumentaria que se usa. De las fotos que vienen ahí antes del anuncio, está uno trabajando sin guantes, sin cubrebocas, lo más pegado posible a la boca del paciente para verle lo que uno quería verle, ¿sí? Afortunadamente, una vez más, los cambios, la tecnología y todo, yo considero que todo odontólogo de práctica general debe tener una cámara intraoral, ¿sí? Ya teniendo una cámara intraoral, ya lo demás viene siendo lo de menos. Hay unas luz LED que bien se le aplican al espejo y ves hasta la garganta y más allá. Entonces, vaya, yo considero que esa saber aprovechar la tecnología. Claro, en aquellos entonces no había esa tecnología. O sea, todos trabajábamos enfrentándonos, porque tengo un video que se llama Si la saliva fuera roja. Y ese video es como ahora el COVID, ¿no? O sea, está en el aire toda la contaminación y todo. Entonces, lo importante ahora es, si a los muchachos les tocó esta pandemia y están trabajando con todas las normas de protección, pues tómense la foto y mándenmela. Eso las vamos a poner en las décadas más recientes. Claro. Pues muy bien. Yo muy contento. Créeme que yo muy contento estar aquí en mi casa y venir a platicar de lo que me gusta, pues... No tengo. Gracias, Napo. Eres un amor. Bueno, pues mientras les vamos a hablar del Congreso de Acapulco. ¿Cuándo? ¿Cómo es? Que ya por fin lo vamos a poder hacer y creo que el doctor Rey lo bautizó junto con el doctor Carmona, que por cierto les manda muchos saludos. El doctor Carmona ahorita me mandó unas imágenes porque anda en sus funciones de presidente del CONAEDO. Entregando una entregando una acreditación allá en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y me mandó su postrecito, me dice, ¿gustas? Le digo, no, yo estoy más a gusto en partes de café con mis amigos, pero les manda un saludo como siempre y que el doctor Rey, el doctor Carmona y obviamente también con el trabajo del doctor Ildefonso Urías, presidente del Colegio Nacional, lo rebautizaron, yo creo que muy adecuadamente, con el reencuentro con amigos, ¿no? Yo creo que después de casi dos, bueno, para el Congreso van a ser dos años de estar encerrados. Y que porque además es un hombre tan bueno y tan sereno. Es un hombre bueno. Yo me acuerdo, yo cuando estaba en la facultad, cuando daba clase en la facultad, le tengo mucho cariño porque Pepetón Vela me quería ya poner como docente, ya que hiciera mi oposición, y me mandó con él. Y me dijo, mira, vamos a calmarnos, vamos a hacer las cosas. Llevas dos años nada más aquí, todavía no podemos hacer oposición. Pero con esa tranquilidad, sí, con esa... Siempre ha sido así. Sí, la verdad. Y creo que merece el homenaje que va a ser el 26º Congreso Internacional y que lleva su nombre. Muy merecido, muy merecido. Sí, uno de los primeros o principales cirujanos, protecistas maxilofaciales. ¿Director interino de la facultad? O sea, no, para que veas cómo son las cosas. Sí, fue cuando yo lo conocí, era secretario general de la facultad. Ah, sí, cierto. Sí, fue con el doctor Vela. Y que va a ser, como siempre, en Acapulco, como hoy siempre es, y debería ser en Acapulco. Unidad de cirugía de Xochimilco. O sea, mi tocallito le vuela de veras para todos lados. Sí, o sea, y era el jefe de prótesis maxilofacial en el Hospital General. Sí. Y va a ser en Acapulco del 17 al 20 de abril. Queda muy padre porque es la semana de Pascua. Exacto. Sí, es la semana de Pascua. Entonces empieza el Domingo Santo, ¿no?
Y y los el 18, 19 y 20 ya de abril, Dios quiere, son los días de la semana de Pascua. Yo creo que sí, yo creo que después de ver el experimento ahora en AMIG por el Congreso de la Asociación Dental y de la FEO, creo que cuidándonos, teniendo la... Sí, sí, eso hay que seguir haciéndolo, funcione o no funcione. Yo creo que vamos a poder... Todavía no está vencido el COVID, todavía no. No, existe. Claro que no, hay que cuidarse. Sí, 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 sí. Va a haber 14 conferencistas nacionales e internacionales. El premio a la investigación lleva el nombre de otro gran personaje Federico Barceló. Ah, no, mi maestro. Él fue el propietario cuando yo nos designaron consejeros universitarios la primera vez. Uh-huh. Él fue mi propietario. Y ya después, para la época de Fernández, ya me tocó ser a mí el propietario. Sí. Y dicho sea de paso, dicho sea de paso, también en el anuario tiene que estar forzosamente, porque él es muy, muy modesto y no lo dice, pero el doctor Edwards también tiene que ser un personaje fundamental del anuario, ¿no? Sí. Bueno, va a haber, como siempre, también la entrega de los premios nacionales de odontología por los diferentes colegios del interior de la República, el premio al mérito académico y las actividades sociales y recreativas que siempre acompañan al Colegio Nacional. ¿No? Vi anunciado en las revistas que les traje a obsequiar, que le dieron a Javier de la Fuente el premio Margarita Chorné. Sí. Y entonces, pues, hay que felicitarlo porque no es un premio cualquier cosa, ¿no? Sí. Y Javier tiene mucho buen currículum para más cosas. Uh-huh. De hecho, alguna vez, y te voy a poner, él la buscó para el rector. Uh-huh. Sí, claro. A mí esas personas son, vaya, tienes el sueño, síguelo, maestro, síguelo. Uh-huh. Sí, él y Pepetón Vela tuvieron un puesto importante en la rectoría, ¿no? Estuvieron en rectoría con los diferentes rectores, pero eso es administrativo, ¿no? Sí. Pero es un reconocimiento a tu trayectoria académica. El premio Margarita Chorné es el premio nacional. Uh-huh. Sí, pocos, de los que yo me acuerdo, del doctor Cimbrón. Sí. Y va, bueno, como desde hace ya mucho tiempo, va a ser en el Princes. En el Princes. Es bonito. Es muy agradable. El Princes está muy agradable. Ya en Acapulco, y ya tiene toda una infraestructura para no salir o no tener que salir mucho, ¿no? Las tortitas que están ahí junto a las tramos también en casa. Sí, están muy sabrosas. Todo el mundo me encanta. Los hot dogs de la esquina. Bueno, los precios se respetaron los precios la pandemia. No, va a seguir exactamente igual. ¿Hace falta que algo? Exacto. Sí. Pero hasta el 31 de enero es la primera fecha para respetar el costo más bajo. El 1 de febrero al 9 de abril es el costo ya normal, por decirlo así. En el Congreso, tres noches de hotel, cuarto doble, costo por persona con desayuno, al 31 de enero es $5,250. Muy bien. Al 1 de febrero... Muy bien. Es 5,750. O sea, sube $500, pero está accesible. Pues, algo es algo, ¿no? Está accesible. Y puede ser también otra opción, el Congreso Hotel, tres noches, cuarto doble, costo por persona, con desayuno y cena, al 31 de enero, 6,750, y al 1 de febrero, 7,250. Uh-huh. O sea que no se eleva tanto y no. Sí vale la pena. Entre las fotos que traje, que ya se pasaron, hay una foto donde está don Manuel Rey saludando, no, el presidente López Portillo saludando a don Manuel Rey. Sí. Y yo le puse de título, es el mejor, el congreso más grande, más bonito que ha tenido el colegio. Uh-huh. Y si me apuran mucho, toda la facultad. Sí, es el único congreso del colegio que ha tenido un presidente presidente de la República, ¿no? Sí, sí, pero vaya, el éxito auténtico, o sea, en todos a todos los niveles, en todo, sí. En ponentes, en asistencia, en trayectoria, fabuloso. De veras, sí, no he visto uno como él, ¿eh? No. Y una cosa que se puede apartar e ir, ahora sí que como en Coppel, se pueden ir haciendo abonos chiquitos. Mira, esa es la foto que decías. Ajá, sí, yo me acuerdo mucho de ahí está don Manuel, de esas fotos. López Portillo. Sí. Gracias, Napito, muy bueno. Sí,
se puede ir haciendo abonos, pónganse en contacto con el presidente de su colegio, y le van, para que vayan llevando la lista de los abonos, le manden aquí con Verónica y con la señora no, y con Napo. Y con Napo, que manden aquí el listado y qué abonos para ir haciendo el rooming, ¿sí? Y para, o sea, si ustedes abonan ahorita $1,000 o mañana o antes del 31 de diciembre, se les respeta el precio. Felicidades, créanme que a mí me tienen vetado en el desayuno y la cena porque dicen que no soy negocio ahí en el Princess, ¿no? Que no soy negocio. Pero créanme, el congreso, ahorita no porque va a ser virtual el de la Academia Mexicana de Odoncia, pero el de Querétaro del 18, del 2018, costó esto. Sí. Con el puro congreso, ¿eh? El puro congreso. Sin hospedarse, yo me hospedé en un hotel, cerca de la sede. Pues ni tan cerca y medio pulguiento, pero bueno, pues estaba barato, ¿no? Estaba barato. Pero había coca. Había enfrente un Oxxo y podía comprar cocas. El público tiene que entender que no es un precio que uno fije. O sea, sí. Yo soy mis amigos, a ver, va a ser gratis, pues no puede ser. Sí, ¿no? Y tampoco puede ser algo que me desfase porque ya no iría. Entonces, sí se entiende que, como está nuestro país, todo lo que hemos pasado y todo, que mantengan los precios, se me hace magnífico. Sí, el doctor Rey y el doctor Carmón hicieron una gestión muy, sí, muy fuerte para mantener el costo. Para mantener, por eso son los jefazos. Sí, sí, la verdad es que mis respetos porque lo mantuvieron, lo hicieron. Eso sí, no los dejaron cancelar, ¿no? Pero bueno, qué bueno que no lo cancelamos porque era partir de cero, ¿no? No, entonces, claro, hace falta. Tiene que ser de una manera como de un objetivo, una ilusión, una meta. O sea, no puedo estar guardado tanto tiempo, tengo que ir, tengo que salir. Sí. Sí, y nos la vamos a pasar bien, vamos a estar ahí en la oficina del Guayo, ahí vamos a estar, que es el bar de ahí del Princess, ahí nos vamos a poder tomar nuestras cervecitas y aprender de los grandes conferencistas que tenemos, ¿no? Qué bueno. Sí, va a ser un evento que espero que esté muy concurrido y que nos vamos a poder ver, nos vamos a poder abrazar, vamos a poder brindar. Eso significa que ya le ganamos al COVID. Sí, la verdad. Hay que cuidarse, porque hay que cuidarse, ¿no? Sí. Pero podemos interactuar con los amigos de una manera presencial, que eso es lo que más importa ahorita, sí, a final de cuentas. Sí, sí, sí. Pues, mi querido doctor Copin, si nos das tu conclusión. Yo la verdad estoy encantado siempre que viene el doctor Edwards al colegio, y siempre que lo encuentro, me acuerdo que el viernes que quedé de verme con el doctor Carmona ahí en el stand del colegio, ya no, el doctor Carmona ya, vámonos, ya nos esperan los de CONAEDO para una comida que teníamos, y dije, espérame tantito, que ahí está el doctor Edwards y le tengo que dar un abrazo porque hace mucho tiempo que no le doy un abrazo, ¿no? La verdad es que es un gusto y un privilegio. Yo me acuerdo del doctor Edwards, no lo conocí hasta que entré a la facultad, siempre con todo el cariño y con toda ese don de gente que tiene. Pero yo me acuerdo de él, no en la facultad, sino me acuerdo de él con el Lobo Feroz, con el Loco Valdés. Ah, claro. Sí, porque es el famoso pecoso que salía con la Caperucita Roja. La verdad es que yo cada vez que veo, porque sí las veo las películas, le digo a mis hermanos, yo lo conozco a él. Sí, ahí era el pecoso, yo no soy el canoso. Sí, pero es un privilegio. Gracias, doctor, estar aquí contigo. La verdad es que para mí siempre es un gusto. Y siempre que estés aquí, aunque no me inviten, voy a venir al martes de café. Te agradezco mucho tu presencia y este hermoso proyecto, porque la verdad es que es un proyecto muy bonito en el que yo me siento halagado de que me hayas invitado así personalmente, que me hayas dicho que te mande fotos mías y todo eso. La verdad es que me siento muy halagado y bueno, pues qué gusto que estés aquí en esta que es tu casa y que siempre será. Lo sé, muchas gracias, sí, lo sé. Doctor, pues... híjole, pues te digo, yo soy muy afortunado porque sí me tocó ser el pecoso de la Caperucita, me tocó ser Roberto en otra que se llamó Cuando Regrese Mamá, que si quieres llorar, búscala, ¿sí? Dura hora 45 minutos, pero lloras toda la película. Sí, sí, sí. Porque la mamá sale a comprar el árbol de Navidad y lo choca con un camión y se muere. Entonces, todos los hijos nos quedamos órfanos, pero son películas orgullosamente mexicanas. Entonces sí, ese bagaje de ser artista también me dejó muchas cosas muy bonitas, muy bonitas. Y luego mi época de futbolista, pues que aunque fue frustrada, también fue muy bonita mi época de futbolista. Después, entré un rato a veterinaria y me gustaban más los perros que las bocas de los humanos, te soy sincero. No me gustaba la odontología hasta que conocí la ortodoncia. Ahí sí dije, aquí sí me quedo. Y entonces en esos
casi 46 años que tengo de profesor, 5 de estudiante y 2 de veterinario, bueno, estudiante, aspirante a veterinario, mi vida es la UNAM. Es, no es mi, mi segunda casa, es mi primera casa. O sea, ahí me he pasado más tiempo que nada. Tengo el gusto, el honor y lo seguiré haciendo de estar ahí porque se nace para eso. Es una convicción. O sea, todo lo que tenga la universidad es maravilloso. Yo soy un encantado. Me ha tocado ser consejero universitario y conocer por dentro cómo es la UNAM. Y de veras eso es maravilloso. O sea, no se dejen engañar, no va a pasar nada. Los universitarios somos muy unidos cuando hay que serlo, y si hay que defenderlo a trompadas, así lo vamos a hacer. Así es que no nos espanta nada. Tenemos un rector recontra bueno, fregón, que también tiene todos los principios humanísticos de ser universitario. Yo, de veras, en muy buen plan, la UNAM, estamos entre las 100 del mundo, o sea, si quieren la 101, pero estamos entre las 100, las mejores del mundo. Y eso no solamente se debe a la universidad, sino a todos los que hacemos el día a día de la facultad. Por eso me surgió la idea de hacer este proyecto, porque de veras es para beneficio de todos los odontólogos. Gracias, colegio, gracias Lili, Toño, Ricardo, Moni, Lapito, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Pues de parte del doctor Ricardo Rey, manda decirte muchas gracias, querido amigo. Gracias. Entonces, siempre eres bienvenido. Pues a mí me dio mucho gusto haberte visto en AMIC, uh-huh. Y dije, ¿sabes qué? Hay que invitarlo, que en caliente hay que invitarlo para que nos diga su proyecto. Aquí estoy. Sí, qué bueno. Espero que tengas muchos amigos invitados. A lo mejor podría ser, se me está ocurriendo, alguna invitación por mail. Y tenemos aquí pues un buen director. Pues sí, me interesa porque todos los colegios de sucursales, las filiales, digo, del colegio, no los conozco. Y esa gente fue a su lugar de origen, a su uh-huh. tierra natal, a picar piedra, a hacer todo. O sea, así es. Así no es lo mismo estar en el DF peladito y en la boca que estar en, uh-huh. no sé, cualquier estado de la República más alejado. Uh-huh. No por eso va a ser más descuidado. Entonces, yo quiero invitar también a los presidentes de los colegios filiales a que se sumen a la orquesta, porque aquí es de sumarse, de veras es de sumarse. Y los miembros también, o sea, no importa que sean nacidos allá nada más, o sea, odontología somos todos. Pues es muy grato tenerte aquí. Muchas gracias. Eres buen amigo del colegio, del doctor y de mío, sí, sobre todo, yo te quiero mucho. Y pues, espero que todos cooperemos, que hagamos una buena recopilación de datos y que todos estemos interesados. Gracias. Pues muchas gracias por estar aquí, doctor Copín, gracias. Al contrario. Napo, muchas gracias. Gracias a todos. Acuérdense de traer algún suéter, bufanda, gorro o algo en el coche y dárselo a quien más lo necesita. Y es un gusto haber estado aquí con ustedes. Nos vemos el próximo martes en otro Martes de Café. Buenas noches. ¡Arriba, Pumas! ¡América! Yo les gané primero. Ahí les traje un no me olvides, es que vamos a... En el marco del Día Internacional para Proteger la Educación de los Ataques, el gobierno de Qatar, a través de su embajada en México, dio a conocer el programa mundial Becas Scholarship con el propósito de promover la educación de calidad en todo el mundo, y es por ello que otorga becas a estudiantes de países en vías de desarrollo. La esencia de este día está enfocada en informarle al mundo que existen grandes cantidades de niñas y niños en zonas de riesgo, padeciendo hambre, frío, además cohibidos de recibir educación, el derecho más sagrado según el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta ocasión para anunciarles que Qatar Scholarship, un programa encabezado por el Fondo de Desarrollo de Qatar en cooperación con varias instituciones educativas prestigiosas y líderes en el estado de Qatar, estará
ofreciendo becas en programas de educación superior. Estudiantes internacionales de países en desarrollo interesados en estudiar en Qatar. Es un programa impulsado por la Visión Nacional Qatar 2030, buscando promover la educación de calidad en todo el mundo en apoyo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es garantizar una educación justa e inclusiva para todos y mejorar el aprendizaje permanente para todos. Así que, si hay algún estudiante mexicano interesado en continuar su educación en Qatar, lo alentamos a que visite nuestras páginas de universidades asociadas para obtener más información sobre las oportunidades académicas disponibles y el proceso de solicitud. La secretaria general de la PAUNAM enfatizó la importancia de trabajar unidos en pro de una educación que fortalezca el ejercicio de la paz, en beneficio de los más necesitados, para lograr un desarrollo educativo más justo y al alcance de todos. Expreso el compromiso conjunto con la Embajada de Qatar y con el país de Qatar, que es trabajar unidos en la investigación y la solución de los ataques a la educación, así como coadyuvar a la convivencia productiva. La comunidad internacional observa con asombro y dolor los incidentes que ponen en riesgo la integridad de la población infantil alrededor del mundo. Por esta razón, expreso mi respeto y admiración a la causa de este evento internacional que se celebra en la Embajada de Qatar en nuestro país. Paz es una palabra corta, pero con una amplia connotación que incide directamente en la vida de nuestra sociedad, no solo porque representa un vehemente deseo de construirla con el apoyo de la comunidad internacional, sino que también representa la imperiosa necesidad de que los pueblos y ciudades del mundo la incorporen en la búsqueda de su desarrollo y educación, para que los niños y los jóvenes tengan la libertad de expresarse para aprender y construir su propio futuro. Quiero que este evento deje en claro la disposición del gobierno qatarí en trabajar mano a mano con el gobierno y el pueblo de México en pro de la protección de la educación hacia una paz sostenible.